Portas de decir en la publicación, ya está vacunado todo el pueblo. Ah, madre, mire. Todo el 4K. Ah, no, que hoy íbamos a ir con las camisas del 4K. Es cierto. ¿Por qué no? Es cierto, la canteamos. Hey, mire, sí, para la regala. Última, todavía falta uno, muchachos. La tercera dosis. No moleste. Si con la primera no nos acordamos de nada, con la segunda peor. Acuérdese, usted que tiene buen cerebro, siempre estése ahí. Cerebro tengo, memoria no. Bye. Por no, pero es que no les dijo que yo. Ay, no a ver, estar. Entonces sí, como usted me decía. El coronavirus me dejó decir. La vacuna. Y ya. Con esta vamos a perder de un solo la memoria. Ah, sí. Entonces usted. Mira, usted el conocimiento va a perder. Yo estoy preparando ya me hasta una caja, deja que traen de la USA ahí, me voy a meter yo. Yeah. Ahora entiendo cuando usted me decía, tenés, talento tenés, me decía, pero memoria no tenés, y es cierto. Ya ve, me hace burla, mire. Y ahí que el karma le llega a todo, hasta en las espinillas, en la memoria. En la calvicie. Que uno nomás pone una. Para ver si están los teléfonos celulares y pone una nota recordando. Yo en el calendario. Toco la fecha en donde quiero que. O sea, el día que va a ser. Ajá. Y ahí le pongo tal cosa, o sea, el recordatorio. Ya pero si se te olvida ponerlo. Si vos lo que puedes hacer que en el calendario escribir la canción. Ah, cierto, la puedo escribir ahí. Y cuando me suene, que me suene la canción así. Un cariño que no es. No, ahí pone alarma, por si quieres que te suene. Por eso, una alarma. No te va a salir la canción, no. Ajá, sino que como una alarma de que me tengo que poner esa canción. Aquí en Marimba, está Fátimado. No sé, ¿has visto a los chapines tocando marimba? Acá se hace la los chapines tocando marimba. No vieras qué chulada tocan los chapines. Y como viviste en Guatemala, va. Fíjate que yo siempre me he preguntado cómo hacen para identificar. Ajá, es cierto, como los sonidos que ya se los tienen grabados ya y tocar eso. Y te saben, o sea, cada golpe. Allá en el museo, yo me voy a preguntar. Ajá, es cierto. Está viejo, está gufado. Ajá, es un museo bien bonito, es pequeño pero bonito. Ey, de veras, hoy que estamos más curados. Vamos a ver. ¿A dónde? ¿En el museo? En el museo. Ah, cierto, vamos a estar. Está cerrado como la vez. Tienen cosas bien bonitas. Cosas culturales para mí es una aburrida. Yo me les he sacado. A mí me gustan los culturales. Sí, es este. De vez en cuando. A uno le ayuda. Exacto. Pensé que depende. Por ejemplo, sociales, las clases. No le gustan los sociales, pues. A mí sí. ¿Sabes la que a mí se me yo esa materia la odiaba, sociales. No, que yo era en sociales, donde era sociales y ciencia, yo era las materias que más orientaba. ¿Quién quiere que ese día? Y qué rica. No. Ya matemática, ya matemática y lenguaje me aburría. La dieta. Recién pintado, recién remodelado para estar comiendo aquí en el mismo. ¿El qué? Yancy. Ah, cierto, es verdad. Recién pintado y recién remodelado. Cierto, tenemos que cuidarlo. No, más ahora, no, porque a mí me gustó que lo remodelara así de esa manera. Sí, a mí no, también. Sí, se ve bien bonito. Chido, sí. Lo bueno es que le quitó la tele que estaba aquí, la que venía para enfrente. Ajá, encima de para grabar. Ajá, no es, grabar ajá, así, es cierto. Es cierto, gran espacio. Ahora aquí le vamos a poner unas pantallas. No, tomamos un pequeño, ahí le vamos a poner una de 60. Le quitó la parrilla. Le quitaste la parrilla porque para la entrada a veces a los comerciales. Ajá, enfermaba mucho. Y aparte, o sea, esa tele me dejaba pelona a mí en esta parte acá cuando venía a conectar el cargador. Ah, le arrancaban los chupazos de pelo. Que ahí me quedaba la cama. Es mentira, como cuando una vaca mete la cabeza en el cerco y deja ahí. Pero me estaba en la esquina de la tele. Se me iba a pegar yo también. Mirame, se miraba como que era la colita de la Tiny. Algo así. Y a mí me hace burla de la Tiny. No, es que varias veces me dejó sin pelo la cosa y unos golpes que. Ahora se lo va a echar que va a terminar pelona. Ajá. Que es la tele, porque ahí que en el cable casi quedaba el montón. Hay un por teniendo el brazo, muchacho. Ahí lleva uno así en este estilo. Pajero de pegue que no sabe el inglés. Mira. Más nervioso. No, mentira es. Luego sí todo chambroso. Más nervioso lo ponen a uno. La mujer le iba pegando. Ah, sí. Seguramente. Pero no es la inyección. Me acaba de decir. Yo no es que no, porque si se acaba de inyectar, no creo que lo vea. Mira, don Pai. Yo me conseguí el lazo ahora aquí en Salvador. Ah, un lazo. Pero el lazo ese aguanta, cambio.
¿Ah? Es el lazo. No, 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 tiene que aguante, pero está muy delgado. Se tiene que hacer un lazo. Sí, tiene que hacer un mini puente. Pero ya, ¿a dónde? Tiene que ir a donde venga el lazo. Para que no nos caigamos. La cuerda floja de la marca. La que... El reto de la cuerda floja. Floja la dentadura. La dentadura le bota la chava de un buen. Otra vez. Ah, cierto, que compró una cadena para sacar la tropa. Pues sí, pero muy pesada. Ay, estamos llegando, mira, Julito. No tenés miedo. No sentís un tucu tucu que te hace corazón. No, fíjate que ya se me quita el miedo. Mire, ahorita dice eso. Vaya, hagamos una cosa, porque dicen que el que ya se vacunó ya puede donar sangre. Vamos a ir a donar sangre. Vamos a hacer la prueba. Ya no tengo miedo. Si sí, miren, las doctoras eran chorros los que me hacían. Y hasta Bukele. Cabal solo así me la guiaba. No conoce, mira, pero como está remodelado. Abramos. ¡Bukele! ¡Ajá! Gracias. Mira, anda para las tarjetas de vacuna, ¿ves? Ah, cierto. Para las tarjetas de vacuna. Para las tarjetas, sí. Ah, mire, cabrón. ¿Cuánto cuesta? Bukelín. Ahí se una y medio. Yo medio le tomé una, pero no puedo. ¡Ey, Bukele! ¡Bukele! ¡Ey, qué chido! Todo el booty. Vamos a entrar aquí. Están esperando allá. Ah, bueno. Ahí enfrente no vienen. ¿Cuánto vale el boleto para poner la cartilla de la? $1. Ya a la salida compramos. Sí, a la salida. A la salida, a la salida. Vamos a venir. ¿Los van a llevar a los del canto? Rete, rete. Ya no dejan. No, ya no dejan. Allá enfrente ya no, aquí sí. Ni aquí, aquí a la fuerza estamos. Pues ya no dejan, que no dejan. Bueno, ¿qué va a estar? Sí, ahí está ella. ¿Qué le? ¿Qué no dejan? Ok, gracias. Es que vieron a la otra haciendo el trabajo aquel día. Ah, eso fue. Quizás por eso. Vos le hiciste el que era los vendedores. Que... Sí, bien, bien. Ella fue. Bien como bien. Ajá, no, bien. Y hizo perder el negocio. Sí. Es cierto. Sí, es que mucho vendido. No, el negocio no anda. Lo que pasa es que no la dejan. ¿Por qué raro el pan? ¿Dónde es, Armando? Ah, pero ese día se está llenando más de gente. Ese marcó un negocio. Tengo a pagar. ¿Y qué va a hacer? Ahí está la muchacha, a ver. ¿Me conoces? Sí, va. Disculpa, ahorita soy de la bancada silla, ¿ok? Ey, qué chivo, hasta VIP, hasta con cornitos y privado en la primera salida y... ¡Huela! ¡Sos otro nivel! ¿Cómo hemos cambiado? Yo me alivio. Imagínate. ¿Y este es el parqueo del museo? Nada de gracia, Leo. Mira, ahí por el calzoncito. Mire, ve. Mira a los pobres por donde vienen, ve. ¿Y este es el parqueo del museo? Sí. Ah, pues después podemos ir al museo, don Johnny. Hay que ayudarle. Aquí. Qué gran paro que nos vamos. Hoy sí, estamos ready. Miren el sapo como dejó un ratito todo eso. Aguanta, ¿qué dice? Bueno, chiquirines, afuera porque estamos listos. Cierra la ventana, Ale. No la dejar abierta. Sí, aquí el Karen Nuevado lo dejó abierta. Ve, pues. Espérate. Bueno, hemos llegado y estamos listos. Me voy a meter el audífono ahí. Le meto una gran locura, digo. Espérenme, me voy a poner la boca. Hola, buenas. No. Bien, gracias a Dios.
pasando para. Ahí está la niña de Lupe esperando. Ah, gracias, gracias. Así nos acaban de decir por ahí que nos están esperando. Quitarle toda la mascarilla. Sí, hay que quitarle. Es cierto. Ahí vienen estos pobretones, ya ven. Los pobretones. Ay, no, me dio que me caí del carro. ¿Y Julio qué se hizo? A ver, acá, ahí viene. Ay, viene. Julio, hoy ¿cómo te sentís, papayito? Bien. ¿Quién bien? No sentís nervios. ¿No? Aflicción. Hija, sí. Sí, en el hospital solo era aguja. Ah, o sea que ahora ya no tenés miedo a una vacunita, así de que si me voy a poner una. Sí, así me agarraban las manos. Traiga para acá y como así era la aguja, mira, hasta por aquí me llegaba la punta. Ah. Hola, buenas. Ahí está un niño que quiere una foto que dice que a usted le ha escrito. ¿Qué? Ahí está un muchacho que dice que a usted le ha escrito. Ah. Julito. Es como no he venido viendo el teléfono. Mamá, hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿dónde? Hola, mucho gusto. Hola. Esta es mi familia, ¿viste? Ah. Julio. Julio. Ay, ah, gracias. Ay, qué chivo, gracias. Voy a llorar, dice, voy a llorar. Por conocerla. Hola, hola. Hola. Hola, Elisa. Hola, mucho gusto. Ella es Camila, muchachas, pero no la dejó. Ah, los otros no la habían visto a ella, o sí. A ella. Ajá. Bien todo va. Ah, cierto. Es verdad. Ajá, es cierto, los que se habían quedado. Hola, hola. Bien, bien, bien. Siempre. Dice el muchacho que quiere una foto. Ah. Espérate que no. Ay, hola, mi amor. Ok, una foto. Para una foto. Ok, entonces una foto. ¡Foto, mucha! Tengo una foto, dice. Foto, dicen. Foto. Okay, ¿dónde? Foto, dicen. Foto, dicen ahí. Para ustedes, el muchacho creo que tiene la foto ahí. Yo. Ya me hace foto. Ay, si quieres la tomo yo. ¿Te la tomo yo? Yeah. A ver, ¿qué? Okay, ok. Vaya, vaya. ¿A dónde, pues? Ahí. Ok, de la gente, mira. 1, 2, 3. Otra. Sonríe, pues. Otra. Yo sonriendo y con la mascarilla. Pues. Yo también. Yo también sonriendo y no queda con la mascarilla. La costumbre. Aquí, pues, les traemos un. ¡A ver! Lo que les habíamos prometido, ¿verdad? Ah, camarón. Bueno. Cama. Y así es de. Ya se ve la boca, camarón. Con el... Sí, pues. Ah, cama. Cama. Venga, yo les había prometido las mascarillas. Lastimosamente hoy los del campo ya no nos dejan trabajar, vea. Ay, pero lo prometido es deuda. Le mando a Emily.